Porque fue un ejercicio muy bueno para el abdomen, ya que nadie nos está haciendo ese ejercicio, estamos comiendo, pero estuvo muy, muy bueno. Gracias. Y a mí me encantó el agua, tirarme al agua, ¿no? 8 veces en las olas y todo eso, me encantó, en serio, me encantó y lo podría volver a hacer, pero ya sí. Ahí sí va. Yo ahora ya... Una experiencia inolvidable. Yo ya había venido. Qué bueno que vine otra vez, me encantó. Mi gastritis ya no la... Quiero volver a venir. Estuvo padrísimo. Y yo... Nada más le vamos a dar las gracias a Rap México. Muchas gracias. ¡Gracias, Rap México! Gracias. Gracias por... Gracias. Un aplauso para ustedes. ¡Venga, chicos!
Un casco, y más que nada que el casco nos va a proteger de ligeros golpes, como cuando subamos a la plataforma puede que nuestra cabeza toque alguna rama o el cable. Ok, nos va a proteger de eso. No vayan a pensar que si nos llegamos a caer de tan alto nos va a proteger la cabeza, para nada. Después de ahí tenemos un arnés de escalado rappel, y en ese arnés tenemos dos cintas, una cinta más larga que la otra. A la cinta más larga, bueno, en este caso, ¿cómo te llamas? Cintia. Cintia la tiene la cinta larga verde y ustedes la tienen azul. Ok, pero todos van a llevar este equipo. Nada, pues muchas felicidades a todas las que participaron en las actividades. Estuvo muy padre, muchas gracias a RAF México, espero que lo hayan disfrutado, que se lo hayan pasado bien. En verdad me cuesta trabajo creer cómo puede ser que estén en un reality show de Playboy y estén engordando. O sea, y se los estoy diciendo no por ofender ni por mucho menos, a mí me vale madre si se ponen gordas o no. Yo solo les voy a decir una cosa, si están gordas no van a salir en la portada. Aunque tengan todos los 25%, si subieron de peso o si están gordas o si no están en su peso, no va a salir en la portada, pero o sea, no es posible, ¿no? Bueno, entonces ese es el punto, ¿no? Se van a empezar a subir las tablas para que todos estén más conscientes de cómo se ha votado hasta ahorita, cómo votan las Playmates, cómo vota la gente y pues obviamente su desempeño, ¿no? Y estando muy claros todos que si al final sus porcentajes van hasta arriba y no tienen las aptitudes físicas para estar, el lugar no se les va a dar por obvias razones, ¿no? Creo que es algo que ni se debe de discutir. Catchy, friendly, nosy, busy, crowdy, moody, smoky, dizzy.